llamo Sam. Hola, me llamo Trevor. Y hoy vamos a cocinar el gallo pinto. Gallo pinto es un plato muy popular en Costa Rica y Nicaragua. Gallo pinto significa spotted rooster porque este plato tiene los colores de un spotted rooster. ¡Vamos a cocinar! Los ingredientes: una libra frijoles negras, 8 a 10 pedazos de cilantro, una cebolla, medio de pimiento dulce amarillo o rojo, 3 tazas caldo de pollo o agua, 2 tazas arroz blanco, una media de cucharilla sal, una cucharada aceite, 1 o 3 cucharadas de aceite para freír el gallo pinto. Primero, añade los frijoles con 2 o 3 cucharadas de agua. Calienta los frijoles y agua con un fuego lento para 2 horas. El cilantro, la cebolla y el pimiento. No te olvides de mezclar los frijoles. Añade una cucharada de aceite y arroz en una sartén. Fríe con un fuego mediano para 2 o 3 minutos. Añade un poco del cilantro, la cebolla y el pimiento. Fríe para 2 más minutos. Añade el agua o caldo de pollo. Hierve para 20 o 30 minutos. Minutos después. Ten cuidado, no tires el arroz. Está muy caliente. Y muy delicioso. Refrigerará los frijoles y el arroz. No es necesario refrigerarlo, pero yo lo recomiendo.
Cuando los dos estén fríos, añade los frijoles y el arroz en una sartén. Fríe por 2 o 3 minutos para calentarlos. Añade un poco del cilantro fresco. Añade el sal y el pimiento. No te olvides apagar el fuego. ¿Con qué se sirve? Se sirve el gallo pinto con salsa, crema agria, huevos o el plátano frito. Gracias, el fin.